Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Yo he escogido dorado. Si sois gente que lo usáis para la playa y demás, pues podéis cogerlo de color plata. Si queréis, podéis usar también un martillo y un yunque para la terminación. Si no, no es necesario, ¿eh? Bueno, y vamos a usar también un mandril. Voy a poner un pedacito derecho. Este es el grosor mayor que os vais a poder permitir en aluminio si sois personas con enfermedades o osteomusculares. Si usáis cobre o cualquier otro material, pensaréis a lo mejor que soy muy pesada, pero este canal, ante todo, tengo que recordarlo de vez en cuando, está dirigido a personas con enfermedades osteomusculares. Bueno, el siguiente paso que vamos a dar. Luego depende también del ancho del anillo que usted elija, pues doblará más o menos distancia. De momento estoy trabajando desde el rollo. Y aquí voy a doblar, por ejemplo, a unos 8 centímetros aproximadamente. Voy a hacer aquí un doblez a 90 grados. Y sigo con el rollo en la mano. Y ahora utilizando el mandril, la medida que nos interese, vamos a apoyarlo. Fijaos, por eso es muy guay un mandril escalonado, porque fijaos qué distancia tienen los escalones. Este está hecho a mano, ya lo sabéis, ¿verdad? La mayoría ya lo sabéis. Por eso es muy guay tener un mandril escalonado, porque nos va a permitir hacer anillos muy anchos. Fijaos lo que hago ahora. Lo paso por aquí, por debajo del doblez. Por debajo del doblez. Y ajustamos aquí bien para el primer aro. Y vamos a dar la vuelta completa en este cabito, ¿eh? La vuelta completa. Podéis hacer el mismo diseño con alambre de aluminio de 1,5 milímetros de diámetro. Voy a colocarlo de nuevo en el mandril. Le hemos dado una vuelta completa, ¿eh? Le hemos dado una vuelta completa. Vamos a cerrar aquí. Y seguimos girando. Aún no he cortado del alambre, ¿eh? Aún no he cortado. Paso por debajo del cabito, otra vez de nuevo. Damos la vuelta completa. Podéis, si queréis, cambiar un poco el diseño. Este es un diseño
de Alexander Carde de los años 20. Si queréis cambiar un poco el diseño, podéis, entre una vuelta y otra, ensartar en este cabo abalorios. A mí me gusta así como el original, pero es vuestro deber mejorarlo siempre. Ya hemos hecho lo mismo que con el otro y volvemos a pasar por debajo. Bueno, si seguís montando, va a ser un anillo que os va a sujetar la articulación. Y bueno, yo voy a cortar aquí porque ya me parece que me molesta. Uso el mandril de nuevo. Y a la vuelta que ustedes quieran dar, pues obviamente los que les gusten, pasamos por debajo otra vez, damos la vuelta completa, nos vamos hacia el otro lado de nuevo. Bueno, y ya aquí vamos a cerrar. Muy bueno este diseño para sujetar la articulación, de verdad que sí, ¿eh? Ahora os voy a ir a explicar en qué lugar iría puesto para sujetar la articulación, porque no iría aquí. Bueno, pues aquí ya podemos cortar. Primero vamos a poner así derechita todas las vueltecitas, intentando no apretar demasiado para que no se marque mucho el aluminio. Si tiene una marca tampoco pasa nada. Podéis ver los originales de este gran hombre, del padre de la bisutería contemporánea, y veréis que sí, que también tienen marcas, golpes y demás, porque son productos artesanales. Pero vamos a intentar dañar siempre lo menos posible. Vamos a cerrar aquí bien. Vamos a cerrar aquí bien. Ya tenemos el anillo prácticamente acabado. El siguiente paso, bueno, podríamos cortar aquí sin más y hacer una argollita, esconderla. Hacer una argollita y esconderla. O hacer lo que yo voy a hacer para que todavía quede más alto. De momento voy a medir este tramo para que ustedes, aunque he trabajado del rollo, para que ustedes se hagan con una medida aproximada. Aquí hay 6 centímetros, como ven. Vamos a probar a enrollar esta parte. Voy a cortar este piquito que anda un poquito feo. Vamos a doblar primero hacia aquí y luego vamos a hacer la espiral hacia mí. Estoy esperando herramientas nuevas. Estas son realmente muy baratas, ¿eh? Y ya os digo, ya me conocéis, me gusta esta.
pero bueno, por probarla también, por daros la opinión, por daros mi opinión, que siempre va a ser sincera, no lo duden. Aquí no hay nada que ver con nadie, ¿eh? Con nadie, con nadie. Ustedes dirán que por qué corto este pico. Bueno, las que me conocen ya no, ¿verdad? Saben por lo que. Para ajustar un poquito más en el centro de la espiral, así. Es por ese motivo solamente. Y ya podemos ir enrollando. Y esta es la zona que vamos a martillar. Solamente la espiral, ¿eh? Simplemente por gusto, pero no es necesario. Cada uno ya se adapte a su diseño, lo mejore, por favor, mejórenlo. Prueben a colocarle la bolita aquí en el cabo, entre un lado y otro, a ver cómo les queda. Y entreténganse, que no es mal momento para entretenerse, ¿verdad que no? Bueno, pues voy a usar este pequeño yunque. Yo como aquí no estoy en el banco ni nada, pues le he puesto abajo una gamuza. Voy a subir un poquito la cámara, no le vaya a hacer daño. Y apoyo aquí mi espiral. A ver cómo ha quedado. Uy, ahora sí ha quedado fuertísimo. Ahora ha quedado fuertísimo, ¿eh? Ahora sí. Ahora es un diseño que no se nos va a enganchar por ahí, ni va a dar problemas ninguno. Ha quedado muy fuerte. Os explico la forma de ponerse este anillo para... Podéis martillarlo aquí también, ¿eh? Si tenéis un mandril de metal, podéis martillarlo entero y va a quedar mucho más fuerte. Para que sujete la articulación, tiene que estar aquí. Entonces, yo voy a poder doblar, pero no del todo. Pero para atrás, seguro que no. La gente que tenemos hiperlaxitud, se nos van los dedos para la parte de atrás. Fijaos que esta parte sí se va y la parte donde está el anillo no se va. Sin embargo, si yo me quito el anillo, sí que dobla hacia detrás. No voy a doblar mucho porque me dobla demasiado. Entonces no sirve de sostén y de decoración. Así no se va a ir para atrás la articulación. Me gusta más con la espiral hacia abajo. La espiral realmente no influye demasiado. Así que tenemos aquí un anillo de Murphy que hemos recuperado de un diseño antiguo de Alexander Carde de los años 20-30 aproximadamente, no se sabe exacto, ya que hizo muchos anillos muy similares. Y ya tenéis aquí el sostén para que la articulación no se vaya hacia detrás. Fijaos la lasitud que tiene un hiperlazo que llega con la mano, con el dedo y demás, y eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pues ya tenéis aquí un anillo de Murphy de diseño con más de un siglo de antigüedad que os sirve perfectamente, os va a permitir doblar menos de lo habitual, pero sobre todo hacia detrás no se va a ir la articulación. También podéis usarlo, personas sin problemas, colocándolo aquí en la parte de abajo, ahí no va a sujetar ni nada, claro. Si os ha gustado este tutorial, les pido por favor que den like, que se suscriban, compartan si creen conveniente también, para que otras personas puedan verlo y tener su anillo, que a algunos les cuesta encontrarlo. Activen todas las notificaciones. Un abrazo y hasta otra.